soy Jarjez y bueno, el juego del trenecito, ya habéis visto ahí la super edición, esta emoción, ahí todo fresca. Bueno, este juego va de que somos unos ladrones, vamos a saltar el tren y el juego lo gana el que más dinero hace. Para conseguir dinero iremos haciendo diversas acciones que son el ir robando a los pasajeros del tren, lo cual tiene bastante gracia. Cada vagón tiene un valor de dinero, como ya visteis en el unboxing, que se veía un poquito. Y luego hay diversas acciones en las que nosotros vamos a poder conseguir pues ciertas ventajas sobre los contrarios. Conseguir robar, mover el sheriff, ¿vale? Subir al tejado, que eso es bastante curioso. Pegar un tiro a otro, pegarle un puñetazo, está bastante, bastante curioso, bastante, bastante currado. De todas maneras, que no se engañe, el juego es muy bonito, visualmente está muy bien hecho, pero es un filler. O sea, sigue siendo un juego sencillito, un entrejuegos, ¿vale? Eso es lo que es un filler, porque es un juego rápido, sencillito, pero aunque bastante divertido. Es una mezcla entre el Robo Rally y el Bank muy a grosso modo, ¿vale? Tiene cosas diferentes, obviamente. Pero coge una cosa del Robo Rally, que es lo de las acciones que se van encadenando y tú cuando pensabas que ibas a golpear a uno, al final golpeas al sheriff y la lías parda, o uno que te iba a disparar a ti, al final iban a disparar a otro y ese otro se va y entonces te disparan a ti. Ese tipo de cosas que son bastante divertidas. Bueno, ya os he contado el juego, ahora se acabó la review. Muchísimas gracias a mis patrones. ¡Qué nombre, no! Bueno, como ya se ha contado un poco la dinámica del juego y no me gusta tener una caja aquí y ya estaría hablando media hora, vamos a ver las tarjetas de jugador, las cartas y un poquito todo el perifollo este. Y a partir de ahí pues ya vamos viendo cómo se juega y cómo es Colt Express. Y vamos a empezar con las fichas de jugador. Son bastante sencillas. Bueno, una cosa bastante curiosa con el tema de las fichas es que el juego inicialmente... El juego no estaba pensado para jugar con esta ficha, sino que estaba pensado para jugarse con estas cartas. Una carta central del personaje y las cartas a los lados. Esas son las instrucciones, no han cambiado. Entonces, lía un poco porque no te explican bien cómo se ponen las cosas. Pero bueno, para eso estoy aquí. Aunque bueno, tampoco es que esté aquí descubriendo la pólvora. Esto sí que han descubierto la pólvora bastante, además, en sus cuerpos. Pues como os iba diciendo... ¿Vale? Curioso, me acabo de dar cuenta que lleva de pendiente aquí la mujer una especie de atrapasueños, como es India, pues ahí atrapasueños. ¡Qué guapa eres! ¡Uy, uy, uy! Pues bueno. Ahora, la ficha tiene la ventaja de que las cartas se pueden colocar en estas partes de aquí. Es decir, nosotros nuestras cartas de bala las vamos a colocar aquí y las cartas de acción las vamos a colocar aquí. Quitando esto de aquí, poquito sobra. Resultando un poco más cómodo, aunque un poco más grande, a lo mejor no hace falta. El problema es que, bueno, esta tarjeta casi sobra un poco porque lo que te está diciendo es la habilidad especial del jugador, cada uno tiene una. ¿Vale? En una de las acciones, que es golpear al contrario, cuando le golpeas se le cae un objeto al azar de los que has robado. Entonces tú puedes quitarle una bolsa de oro, no los diamantes o el maletín, eso ya veremos la diferencia de ello. ¿Vale? Entonces, pues te indica un poco la habilidad especial, pero realmente no es tan necesaria la tarjeta. Lo vas a tener un poco más ordenado, pero te va a comer más mesa. Con lo cual, si tenéis mesas pequeñas, es aconsejable jugar con las cartas. Pero bueno, hablando de las cartas, los dos montones, el montón de las balas, ¿esto qué es? Estos son cartas de cuando tú le pegas un tiro a uno, ¿vale? Al contrario, con la carta de pistolaca, ¿vale? Tú consigues acertar a uno de tus contrarios, que es bastante sencillo, luego lo veremos, le puedes añadir esta carta a su montón de acciones. Y estas son cartas muertas. Cuando empezamos una de las rondas del juego, se roban 6 cartas. Fijaos que tienen el mismo anverso. Se roban 6 cartas. Si de las 6 cartas, una o más, es una de estas tipo de cartas, de bala, es una acción que ha perdido. Con lo que una de sus 6 cartas no vale para nada. Así que ya tiene un componente un poco estratégico de ir fastidiando a los contrarios, disparándoles balas. Tenemos 6 balas. Cuando hemos disparado la última bala, pues se nos acaban las balas. Pero lo bueno es que el que ha disparado 6 balas, se consigue ganar $1000. Y como es un juego que el que gana es el que más dinero tiene, obviamente, liarte a tiros con los contrarios, aparte del problema de incluirle carta chusta, también te ayuda a ganar el juego. ¿Vale? Es doblemente útil el pegar tiros. Vamos, que ya sabemos por dónde va el juego. hay que ir a machete. Estos fillers son así, de todas maneras, es lo habitual. En nuestras cartas de acción hay 10 cartas, de las cuales 4 se repiten, que son la de disparar, ¿vale? Bastante obvio, disparar al contrario, ya veremos luego, tienes reglas especiales, no puedes disparar al mismo vagón, tienes que disparar al otro, pero eso lo veremos luego. Moverte hacia izquierda o hacia derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y moverte hacia arriba o hacia abajo.
arriba, abajo, ¿vale? Parezco Coco, señores. Este es el de robar a los a la gente del vagón. Como veíamos en el unboxing, en los vagones hay ciertos cierta cantidad de sacas de dinero y cierta cantidad de, a veces, de diamantes. Pues así podremos robarlos. Y luego hay dos acciones que solo hay una dentro de las 10, ¿vale? Si estas son 4, son por 2, pues son 8. Que son la de pegar puñetazo, una puñeta, sabiendo que esta tiene ese extra, ¿vale? Y mover al sheriff, que eso también lo veremos luego. Y os he dicho que cuando empezamos la ronda robamos 6 cartas. 6 cartas de nuestro montón de 10 o más si algún puñetero facineroso nos ha metido alguna bala. Bueno, pues otra de las acciones es, si de las 6 cartas que tenemos no os interesa nada, es no hacer acción y robar 3 cartas de nuestro montón, ¿vale? Y añadirlas a nuestra mano. ¿Vale? Con lo cual bastante veis que el juego es bastante sencillo, no tiene mucho misterio. Una vez que hemos visto esta dinámica del juego, realmente ya nos queda únicamente explicar, como es un filler, lo qué gozada, explicar estos juegos me encanta porque son muy sencillitos de explicar. vamos a ver cómo es una ronda de juego y veréis que es bastante sencillo también y cómo se colocan las cartas cuando estamos jugando con varios jugadores. Voy a preparar una mesa de 3 jugadores. Vale, para verlo. Por cierto, por cada jugador que juega, porque si no sería jugador, se pone un vagón. En las partidas de 2 jugadores, como sería muy pequeño y un tren con 2 vagones sería bastante cortico, pues lo que se hace es que en partidas a 2 cada jugador maneja a 2 jugadores. Vale, con lo cual sería un tren con 4 vagones y 2 y 2. Además te aconsejan que en las partidas de 2 jugadores sea Cheyenne, que es este de aquí, junto con Tuco, ¿vale? Y ya os explico la habilidad de este hombre, no se puede disparar, siempre tienes que disparar en horizontal, pues Tuco te permite disparar hacia arriba y hacia abajo. Y Django, que está desencadenado, está desatado el Django, con Doc. Django, cada vez que dispara a alguien, ese disparo le empuja hacia atrás un vagón, sin salirse del tren, nunca te puede salir del tren, es decir, si fuera el vagón de cola, pues no le movería. Y Doc, que le permite tener una carta más, no 6, tendrá 7 cartas más. Y ya que estamos con las parejitas, pues ya explico la siguiente, la última, Ghost. Te permite jugar la primera carta como si estuviese en un túnel. Cuando es una partida, se ve la ronda, vas pasando por diferentes zonas y algunas que son túneles. Cuando son túneles, las cartas de acción se jugarán boca abajo. Pues a él le permite la primera acción que se juega, jugarla como si estuviese en un túnel, es decir, boca abajo. Porque, obviamente, boca arriba, la gente va poniendo las cartas boca arriba y puedes ir viendo un poco qué están haciendo los jugadores. Este tiene la ventaja de que la primera que siempre juega, la primera ronda, va a estar boca abajo. Bastante útil. Y Bell, que a mí me hace mucha gracia, su dinámica es que si te van a pegar un puñetazo, un tiro, y hay otro jugador que también puede ser posible objetivo de esa acción, a ti no te puede hacer. Porque estás todo buena y haces, oye, guapo. Entonces no te pegan. Bastante curioso, bastante curiosa. Pero bueno, lo dicho, vamos a montar El tablero, ¿vale? Con 3 trencitos, vamos a hacer el trenecito, no figuradamente, sino literal. Y vamos a ver cómo se juega, qué es eso de las rondas, cómo se van las rondas. Y ya un poquito más, vamos a repartir un poquito, ver cómo se juega. Bueno, veréis que es el juego de los detallitos. Tenemos montado el tren, ahora lo colocaremos para que se vea más o menos mejor. Es que te ponen atrezo, ¿vale? Estos rocas, cactus, que puedes poner aquí de atrezo en el juego. También te ponen la típica bola de paja rodante, ¿vale? Bastante curioso, bastante currado el hecho de que meten este tipo de detallitos, que tú puedes decorar tu mesa de juego, quedando bastante bonito. Vamos a jugar el juego, ya que hemos empezado con ella, pues habrá que jugarla con Cheyenne, con Doc, que a mí me gusta mucho, este me parece bastante una ventaja bastante, y con Ghost, que también es uno de mis favoritos, por el hecho de poder jugar la primera carta boca abajo. Para montar el juego es bastante sencillo, seguimos en la misma dinámica, es un feeder bastante chulo. Pondremos al sheriff, aquí el meeple del sheriff, super chungo, lo pondremos en la locomotora y colocaremos un maletín, que por cierto los maletines siempre dan 1000 dólares, bueno, es bastante interesante coger el maletín, en la locomotora. Me recuerdo una recreativa en la que había que llegar a la cabina del tren, y sí que recuerdo, bueno, que tenías que luchar contra el que tenía el carbón, que era bastante tocho. Tenías que robar, si no recuerdo mal, tenías que ir a la cabina. Bueno, como siempre se pira el panchito. ¿Cómo hemos hecho que vamos a coger? A Cheyenne, a Ghost y a Doc. Cheyenne, Ghost, Doc.
Pues cogemos sus meeples. Estos meeples los coge una mano inocente, es decir, hoy no hay ninguna, así que tendré que cogerlo yo. Y sin mirar, cogemos a este y este va a ser el jugador inicial. Vale, tenéis la suerte de que Cheyenne, como está todo buena, pues va a ser el jugador inicial. Mira tú bien. El jugador inicial y los jugadores de número impar se colocarán en el vagón de cola. Y los jugadores pares, vamos a hacer que Doc sea el jugador 2, el número 2. A ver, se colocará en el contiguo del vagón de cola. Es decir, que tendremos a Ghost y a Cheyenne en el mismo tren y a Doc en el mismo vagón y a Doc en el contiguo. Vale, los vagones, cada uno tiene... Soy muy listo, tendría que haberlo hecho antes. Tiene ahí, está al revés, un numerito de las bolsas de dinero que hay y los diamantes que hay. Es decir, 3 y 1. Pues muy sencillo. Tendremos un saco. Es bueno tener una bolsa o algo en el que puedas meter esto, porque tienes que coger de aquí 3 al azar, vamos a coger esos 3 y colocarlos en el vagón. Cogeremos uno de los diamantes, que dan 500, y también lo colocaremos en su vagóncico. Este siguiente vagón solo tiene una bolsa de dinero. Es decir, una mierda con la casa. Los he cogido al azar, ¿eh? Anda que vaya, a ti no tengo. Y el siguiente tiene una bolsa de dinero y un diamante. Vaya peste de vagones que he cogido. Madre mía, tenía que haberlo preparado. Pero bueno, yo soy así, ya me conocéis. Ahora que ya lo hemos colocado todo, pues bueno, veremos las cartas de ronda. Hay dos mazos, uno de 2 a 4 donde hay 7 cartas, ¿vale? Y otro mazo donde hay, cuando hay C5, a 6 jugadores. Vale, sencillo, también hay 7 cartas. Como somos 3, cogeremos el mazo de 2 a 4 y, bueno, veremos la carta. Esta es la ronda. La ronda tendrá 4 pasos. Los dos primeros son neutros. Vale, estos 4, 1, 2, 3, 4. Los dos primeros son neutros, son sencillitos, no hay nada extra. En el tercero entramos en un túnel, es decir, jugaremos con las cartas de acción boca abajo. Nadie sabrá en esta tercera ronda qué juega cada cual. Y en esta cuarta ronda el turno se jugará al revés. Dijimos que era primero era Chayanne, luego era Doc y luego era Ghost, pues ahora lo invertiremos. Primero será Ghost, luego Doc y luego Chayanne. Me parece súper raro. Lo raro es que no me haya liado diciendo los nombres. Y luego aquí hay al final otro efecto. En este caso, el Marshall dispara a los bandidos que están en el techo de su vagón. Y estos bandidos reciben una carta de bala neutral cada uno. Porque, y así explico también las cartas del sheriff. El sheriff tiene esas cartas neutrales, ver, no son de ninguno de los colores, bueno, es amarilla como el color del sheriff, que hay un montón de ellas, y se pueden colocar también a los enemigos, a los contrarios. Esto es una putada, ¿vale? Porque fijaos el tochaco que hay. O sea, te puedes encontrar una mano con tus cartas una burrada tocherna. Bueno, cada una de las cartas tienen diferentes estas aquí, por ejemplo. Se colocaría el maletín en el, aunque está el Marshall, hay un poco de todo, ¿vale? Hay un poquito de... No os explicaré todas porque sería bastante coñazo y entonces haríamos la review muy larga. Pero bueno, que sepáis que hay más putaditas que no os voy a contar. Pero bueno, vamos a hacer que el jugador inicial ha sacado esta carta de turno. Vale, entonces lo que haremos será jugar 4 turnos seguidos, recordando que el tercero es boca abajo y que el cuarto hay que jugar el turno al revés. Bueno, una de las gracias de este juego es que vamos a jugar se juegan las 4 contiguas. Es decir, Cheyenne juega una carta, luego juega Doc, luego juega Ghost en esta ronda. En la siguiente lo mismo, en esta lo mismo y en esta lo mismo. Se juegan todas juntas, con lo cual eso tiene bastante gracia porque ya por la cuarta ya no sabes muy claro, ya tienes muy claro cómo va el orden, dónde están y dónde se juegan. Entonces vamos a hacer un un inicio de partida. Bueno, pues vamos a empezar una ronda. Recordar, primero Cheyenne, luego Doc y luego Ghost. Es sencillo. El hecho de que por lo menos sabes que estos van a ser segundos o cuartos, ¿vale? Siempre. Y estos van a ser primeros o terceros, es aquí impares y aquí pares. Vamos a ir por orden, vamos a barajear primero las cartas de Cheyenne y vamos a robar 3, 4, 5, 6. 6 cartitas para la niña. Entonces a ella le toca puñetazo, moverse, disparo, moverse, recoger dinero que puede venir muy bien y disparo. Como ella va a ser la primera de la ronda, en esta primera vamos a coger dinero, jugándonosla, que nos pueden dar una hostia, ¿vale? Vale, pero perdonadme, que soy un listo y hay que jugarlo boca arriba. Bueno, pues Doc tiene estas cartas,
subir, hacia el lado, disparo, coger dinero, hacia arriba, coger dinero y disparo. Como él está en una que solo tiene uno, lo que le va a interesar es coger dinero. Con lo cual, cogerá dinero también. Vamos a jugar el turno de Ghost. Vale, barajamos las cartas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, está viendo Ghost que estos son unos ratillas. Total y absolutos. Entonces, lo que más le va a interesar es, al ver que esta está haciendo rata, es pegarle una tollina. La tollina tiene dos cosas buenas. Es primero que se le cae al azar una de las bolsas que ha cogido el personaje. Y aparte le va a mover un vagón adyacente. Y lo va a jugar boca abajo porque es su primera acción y puede hacerlo. Y él lo vale. Seguimos con el turno. Segundo turno de esta ronda. Pues esta chica no sabe lo que le van a hacer, pobrecita mía. Pero como esto va de putear y hay que pegar tiros, pues va a pegar un tiro. Ahora nos tocaría Doc, que ahora tiene 6 cartas en vez de 7, es una ventaja bastante grande de Doc. Como no sabe que han pegado un puñetazo y que va a estar ahí Cheyenne, él lo que va a hacer es pegar un tiro también. Vale, aquí piñado, todos a pegar tiros. Y nos quedaría nuestro queridísimo amigo Ghost. Que claro, el problema es que en este vagón es donde está la chicha. Entonces este vagón no te puedes mover. Vamos a hacer una cosa, vamos a pegar tiros todos. Y ahora viene la tercera ronda. La tercera ronda, como os decía, no se va a saber lo que juega cada uno. Ya no sé ni qué estoy haciendo. Honestamente. Pero yo espero y supongo que habrá alguien ya con dinero. Entonces Cheyenne va a pegar un puñetazo boca abajo. O sea, llevar un turno tú es la hostia. Pues imagínate, con memoria, imagínate llevando yo varios. Pues es lo que os digo, que voy a jugar un poco al azar. Pues mira, Ghost, para que veáis la acción, va a subir al tejado. Subir arriba, obviamente. Vale, pero os estoy haciendo el lío porque primero actúa Doc. Primero actúa Doc. Mira, Doc va a subir. Vale, va a subir arriba, obviamente. Y Ghost también va a subir arriba, obviamente. Nada, ya nos queda el cuarto turno, que es en el que Ghost actúa antes. Entonces, como Ghost no sabe quién está arriba ni quién está abajo y quiere el maletín, en la cuarta ronda, vale, hemos dado la vuelta. Recordad que esta carta daba la vuelta al turno, entonces el último empieza, los últimos eran los primeros, él se va a mover. Vale, como está boca arriba, pues no sabemos. O sea, se puede ver. Luego iría Doc. ¿Qué Doc es posible que pegue? Claro, Doc puede pegar un tiro. No sabe que ha subido, Vale. Pues Doc se va a mover también. Y la última, que antes era la primera, Cheyenne, que se va a mover también porque recordar que la campeona. Hostia, vale, ese es el rol del turno. Vamos a iniciar la broma. Entonces, venga, primero, Cheyenne coge dinero. Pues coge una al azar, la mira, sin decirle a nadie lo que ha cogido, ¿vale? 450, y la pondría en su carta. Por cierto, los jugadores empiezan con 250 de oro. Entonces vamos a ponerla ahí en la esquinita para que se vea. A ver qué tiene. Tiene dinerín, dolarín. La siguiente acción es de Doc, que es coger dinero. Doc lo tiene sencillo. Vamos a jugar con las cartas. Es más sencillo, se ve mejor. Por lo menos a mí me da más espacio. Colocando la de 250 de cada uno encima de ella. Y vamos a colocar al Cheyenne ya la suya, ¿vale? La que ya ha recogido. Vale, si recordáis, como veis, es una acción que está dada la vuelta, pero aquí está, que se ve. Es que nuestro amigo Ghost le va a pegar una tollina a alguien. La tollina se la va a llevar nuestra amiga Cheyenne y se le va a caer a la pobre una de las dos bolsas que tiene. No recuerdo cuál es, bueno, se cae esta bolsa al suelo. Aquí se cae. Seguimos con la ronda. Y la siguiente es que Cheyenne dispara. Con tan mala suerte para Ghost, que es el único que está en una casilla adyacente. Vale, porque tiene que disparar a las calles. Disparar aquí siempre sale adyacente. Si estás en el techo, pues sería en línea de visión. Entonces, Ghost se va a comer una bala, todo fresca. Su mazo, el mazo de Ghost, tendrá esta bala ya incluida cuando vaya a robar. Lo cual es una auténtica puñeta. ¿Vale? Metemos en el mazo. Con lo cual ya Ghost ya tiene un tiro. Y lo bueno es que Cheyenne ya ha pegado uno. Con lo cual está más cerca de ser el pistolero y llevarse los mil dolarín. Seguimos con el juego. Doc dispara otra vez. Y ahora es una bala de Doc la que se va a llevar nuestro amigo Ghost. ¿Vale? Bala de Doc, ahí está.
Seguimos con el ronda y aquí Ghost puede vengarse de uno de los dos disparando una bala ad hoc o a Cheyenne, al que él quiera. Elegiríamos, por ejemplo, a Cheyenne y Cheyenne se llevaría una carta de hostiazo. Vale, seguimos con la ronda. Ahora estas que se ven, ¿vale? Son las del túnel. Estarían dadas la vuelta. Oh. Puñetazo de Cheyenne a nuestro amigo Doc. Que Doc, como se había cogido un dinero, soy muy listo, había cogido este dinero, se lo hemos saltado, disculparme, por favor. Vale, cogí 250. Le pega un puñetazo, lo mueve a un vagón al que ella quiera. Vamos a ponerle aquí. Vale, cerca del Marshall. Mira, por ejemplo, ya tendría que haber movido el Marshall luego para darle tollinas. Y aparte ella le va a coger al azar uno de estos dos. Va a coger este, bueno, los dos son de 250, con lo cual no pasa nada. Pero bueno, ya Cheyenne es la que va mejor ahora mismo en la partida. Doc ahora lo que va a hacer es subir al tejado. Tejota al tejado. Y Ghost, como vimos, también va a subir. A esto simplemente para que lo vierais. Y ahora ya la última ronda, que se juega al revés, con lo cual Ghost puede mover 3. Máximo 3 cuando estás arriba, abajo solo puedes mover adyacentes, cuando estás arriba puedes mover a 3, ¿vale? Pues que se va más rápido por el tejado. Pues venga, sí, se va a poner aquí. Y ahora, Doc puede mover 3. Doc es un cobarde gallina, capitán de las sardinas, y huye, ¿vale? Y ya nos quedaría el último, que es mover ella, movería aquí. Última ronda, sale el Marshall, dispara al techo. Este es el Marshall, dispara al techo y mueve uno adyacente, que sería aquí. Y bueno, como veis, este es el juego. No tiene mucho más. Al final de jugar las cuatro rondas que nos han tocado por jugar, hacer estas cuatro, más el vagón central, el vagón final, al llegar a la estación, el que más dinero ha hecho es el que ganaría. Como veis, es un juego muy de puteo, se puede fastidiar bastante al contrario y se pueden hacer acciones bastante divertidas, pero llega un momento que ya no sabes ni lo que has hecho. Yo jugando con 3 jugadores me ha dado hasta dolor de cabeza. Pero claro, no es lo mismo jugar esto solo que jugar con jugadores. Este es el típico juego que solo play, va a ser que no. Y ya os digo, poco más veis, el juego es sencillito, ¿no? No es un juego muy complicado, pero sí bastante, bastante gracioso y bastante, bastante divertido. Jugaría alguna ronda más si estuviese con alguien, pero yo solo me muero. Así que espero que hayas pillado el concepto, si por si es gente muy inteligente. Y bueno, espero que os guste, que os haya gustado la review. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Muchísimas gracias a mis patrones. Para saber de qué va eso, pinchar en la pena naranja. Tendréis acceso a sorteos, parte de decisión en mi canal y más cosas. Muchas gracias, señores. Nos vemos en la siguiente. Vamos a ver un poquito lo que es la... Ya os he contado un poco la dinámica del juego. Vamos a ver las cartas y las fichas para ver... Sino que estaba pensado... ¡Ay! Las cosas se cortan, hijo mito. ¡Ay! Pareces nuevo.